Familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual, como siempre, voy a aportaros un valor masivo. Me habéis dicho que por favor haga un vídeo sobre esto en encuestas, en redes sociales, me habéis preguntado en las masterclass, en las formaciones, en los comentarios, en todos los lados. Así que venimos a hablar sobre esto, cómo crear un negocio de procesos de acompañamiento, de sesiones uno a uno, que esté por encima de los 100.000, 200.000 o 300.000 euros anuales. Un negocio de coaching, mentoría, consultoría, psicoterapia, psicología, registros acásicos, bioneuroemoción, intervención estratégica, como quieras llamarlo, que sea de verdad high ticket, un negocio que de verdad puedas escalar, que esté consolidado y que te permita generar una diferenciación en el mercado. Esta cosa tan bonita de lo que todo el mundo habla ahí fuera, poder vivir de lo que me apasiona. Te repito, no importa cuál sea tu rama de negocio o tu habilidad dentro de los procesos uno a uno. Si eres una persona que se está preparando o se dedica a impartir sesiones uno a uno, a acompañar a otras personas en su proceso, este vídeo va a servirte. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cualquier tipo de conflicto que experimentemos con respecto a crear un negocio alrededor de los procesos de acompañamiento parte de nuestro autoconcepto. No es difícil crear un negocio de coaching, consultoría, llámalo como puñetas quieras. No es que tú tengas que prepararte, no es que tú seas insuficiente, no es que sea extremadamente complicado o no es que el dinero, Dios o la vida está en tu contra. Sé que mucha gente estará diciendo, venga Javi, ¿por qué me dices eso? Si ya lo sé, ¿no? Pero hay muchas veces que hace falta repetirlo, porque el único conflicto que existe entre tú o lo único que separa lo que tú experimentas y lo que tú quieres conseguir es que te percibes como algo limitado de lo que realmente eres. No necesitas prepararte para crear un super negocio de coaching, PNL, mentoring o consultoría. Y esto parece que va en contra de lo que mucha gente dice. No necesitas prepararte, necesitas entregarte. No te quiero preparado o preparada, te quiero entregado o entregada. La entrega conlleva vivacidad. La vivacidad es la cualidad que tenemos de estar vivos. Y la propia vivacidad, por entregarnos 100% a un proceso, ya desata en nosotros esa intención de formarnos de forma inherente. O sea, no tenemos que percibirnos como alguien escaso, insuficiente, con miedo a perder y poco merecedor. Y en consecuencia prepararnos para poder conseguir ser lo que pensamos que no somos. Olvídate de toda esa mierda. En realidad tú ya eres un ser creador, eres alguien poderoso, poderosa. Tienes por el propio hecho de estar vivo la capacidad de poder materializar en tu vida aquello que tú crees que eres. Es más, no puedes hacer otra cosa que constantemente proyectar y manifestar aquello que tú crees que eres. Entonces deja de pensar en prepararte y empieza a pensar en entregarte al proceso. Y la entrega te preparará. Porque vas a estar buscando de forma intensa, de forma viva, de forma entusiasta, nuevas formaciones y habilidades. Así que partiendo de esto, que no me quiero enrollar, si este vídeo te gusta, como siempre, dale like, comenta, suscríbete, comparte y estas cosas que se hacen en YouTube. Así que familia, vamos a ir a por las claves. Creo que si no me equivoco son 8 pasos o 8 claves para crear un negocio high ticket de procesos de acompañamiento. Punto número 1. Combina habilidades. Ya estamos saturados en el mercado de escuchar a gente decir, yo soy coach, soy psicoterapeuta, soy terapeuta de PNL, soy psicólogo. La gente no quiere saber lo que eres, quiere saber cómo les puedes ayudar. Y estamos cansados de que la gente se niche. No es malo encontrar un nicho, es más, es necesario encontrar un océano azul, como se llama. Pero no digas, hola, muy buenas, yo soy coach, sino más bien combina habilidades. Dominas la PNL, dominas el coaching, dominas el mentoring, dominas la consultoría estratégica, dominas el marketing, crea como una especie de fusión de todo eso para poder crear una autoridad y credibilidad en el mercado. Entonces, no soy coach, soy una persona que ha creado una metodología o un método que combina A, B, C, D, F, G, H, I, etc. y te ayuda a generar la promesa X, Y y Z. Entonces recuerda, combina habilidades. La pregunta sería, ¿qué habilidades puedo fortalecer en mí? ¿Cuáles habilidades debo de adquirir y cuáles ya tengo y cómo puedo combinarlas para crear algo único, disruptivo, distinto, que la gente diga, wow, ahí fuera me tocaría hacer 4, 5 o 6 certificaciones para poder adquirir todo esto y esta persona me lo está incluyendo todo en uno, ha creado una metodología ahí, eso es el paso número 2. Paso 1, combina habilidades. Entonces, domino la psicoterapia, domino el coaching, domino la PNL, domino la consultoría, domino los registros acásicos y domino las meditaciones vipassana guiadas, yo qué sé. En base a combinar habilidades, paso número 2, crea tu propio método, crea tu propia metodología. Para empezar, mira, apunta esto en tu cuaderno. Se me olvidó decirte que tienes que tener boli, cuaderno y darle pausa a este vídeo para poder apuntar. Esto es como una masterclass en la cual te voy a explicar todo el paso a paso para crear un negocio. En primer lugar, combina habilidades. En segundo lugar, crea tu propia metodología. En vez de estar diciendo por ahí que eres coach, que a la gente no le interesa un carajo si eres coach, mentor o aquello con lo que tú te identifiques,
explícales lo siguiente: 5 cosas fundamentales que tienes que tener en cuenta para poder crear tu metodología y generarte una diferenciación en el mercado. Punto número 1, tu promesa. ¿Qué es lo que tú le puedes prometer a una persona que se forme contigo? ¿Cuál es tu promesa? Dentro de este sector de los procesos de acompañamiento y de las sesiones uno a uno, ¿cuál es tu promesa? ¿Qué puedes prometer? Punto número 2. ¿De dónde sale la promesa? De los beneficios. Haz una lista de cuáles son todos los beneficios que una persona obtiene al formarse contigo. De los mejores beneficios sale la promesa. Entonces, punto número 1, promesa. Punto número 2, los beneficios. Punto número 3, familia, la oferta irresistible. Tienes que entregar, tienes que empacar tu paquete de servicios de una forma en la cual el cliente diga, wow, no me puedo perder esta oportunidad. O sea, ahí fuera me costaría 5 años de experiencia y 16 certificaciones distintas aprender lo que esta persona me está enseñando en un único pack. Yo, por ejemplo, la certificación de coaching, PNL y psicoterapia, fíjate cómo combinamos habilidades, lo que ofrecemos son estas 3 habilidades que la gente ahí fuera las suele aprender por separado, más el cómo crear un negocio de sesiones uno a uno, el cómo crear tu pack y el cómo poder crear una empresa que puedas consolidar y escalar en base al mundo de los procesos de acompañamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Ofrecemos una oferta irresistible que la gente diga, wow, ¿cuánto valor hay aquí? Entonces recuerda, 1, la promesa, 2, los beneficios, 3, la oferta irresistible, 4, la experiencia. Es importante que tu cuerpo, tu alma, tu ser, tus palabras, tu fisiología, tu tonalidad se comuniquen y se expresen como un auténtico o auténtica profesional de ese campo. Para eso tienes que practicar, hermano y hermana. Adquiere la habilidad, hazte un experto en eso. No sé si son 10.000 horas, 5.000, 8.000 o 20.000. Entrégate completamente al proceso, no para prepararte, sino para reafirmar y reforzar aquello que compartes. Recuerda, lo que comparto lo refuerzo. Entonces debo de generar mucha experiencia. El punto número 4, experiencia, genera credibilidad. Y el punto número 5 es la metodología. Invéntate un método, una metodología, el método Rodríguez, el método Light, el método me lo merezco, el método X, Y, Z. Invéntate un método, sácalo al mercado, valídalo. Recuerda, no tienes que estar preparado, entrégate, crea un método, sácalo y valídalo. Obtén tus primeros casos de éxito y recopila testimonios. Y entonces ya no le vas a decir a la persona, hola, muy buena, soy coach, o lo como te quieras vender, y te regalo una sesión de coaching gratis porque estoy practicando, y te vendes como si fueses un huevón. No tiene que ver con eso, tiene que ver con, hola, muy buenas, me encanta tu perfil, acabo de ver que te dedicas al mundo de X, Y y Z. Mi nombre es Javi Rodríguez y desde hace X años me dedico a ayudar a emprendedores. Aquí cuentas tu promesa para que obtengan los beneficios a través de mi metodología, que metodología X, Y y Z, que combina la PNL, el coaching cuántico, la psicoterapia, el curso de milagros, el estudio de los niveles de conciencia de David Hawkins, para que, te repito, lograr la promesa que tú le vas a permitir lograr formándose contigo. El enfoque es totalmente distinto. Véndete como un auténtico profesional a través de estos 5 puntos y crea tu propio método, el cual a través de la experiencia vas a ir cada vez más ajustándolo, definiéndolo, hasta que se convierta, por supuesto, en un super método probado, certificado, y mucha gente incluso no solamente querrá probarlo, sino que querrá certificarse para ser instructor de tu método. Hablaremos después de esto porque es uno de los pasos para poder llegar a un negocio 6 o 7 cifras con los procesos de acompañamiento. Seguimos. Recordemos, familia, la importancia de estar predispuestos. Es más importante estar predispuesto en una formación que la propia formación. Así que aprovecha para estirarte, para moverte. Discúlpame, que sé yo, sabes que voy como una moto. Esto es lo más despacio que sé hablar. Así que, familia, continuamos. Punto número 3. Tú no eres coach, mentor, interventor o interventora, ni consultor, ni experto. Tú no eres eso. Tú eres un empresario dentro de ese sector. Tenemos que empezar a pensar con mentalidad de empresario. O sea, irnos un paso más hacia arriba, coger perspectiva, ver toda la estructura y el sistema como si fuésemos un observador. Y no enfocarnos únicamente en hacer sesiones uno a uno, sino en pensar en equipo, pensar en estructura. Pensar, por ejemplo, en cómo voy a hacer para expandir o incrementar el espacio que ocupo. Pensar en qué necesita mi negocio o mi proyecto para poder escalarse. Empezar a pensar con una mentalidad de empresario en el cual ve oportunidades, negocia, conoce cada día más personas, tiene estrategias, una de publicidad, o busca un profesional que le genera la publicidad y al mismo tiempo comparte full valor por redes sociales, y al mismo tiempo genera colaboraciones. Y no solamente hace sesiones uno a uno, sino que además también hace eventos online, formaciones presenciales. Empiezas a tener mentalidad de empresario. Recuerda, vamos a aprender a crear un negocio de procesos de acompañamiento. Entonces, tu único trabajo no es hacer sesiones uno a uno, es pensar como desde una visión mucho más ampliada y expansiva
acerca de que vas a crear distintas ramas de negocio alrededor de este sector y alrededor de tu metodología, tu oferta, tu promesa y tus habilidades. Así que recuerda, no eres coach o lo que quieras colocar aquí, te vendes como empresario dentro de ese sector o dentro de esa temática o dentro de ese nicho. Familia, continuamos. Dice así, hay dos ramas principales de negocio que tienes que dominar. En realidad hay 300.000, pero dos principales que debes de conocer, debes de interiorizar y debes, por supuesto, de aplicar. Primera rama de negocio, primera forma de hacer dinero con los procesos de acompañamiento, y es con las sesiones uno a uno, vendiendo un pack. Recuerda que tenga una promesa, que tenga beneficios, que tenga una oferta irresistible, que tenga tu metodología, tu propio método, etc. Bien, entonces, primera forma de monetizar con tus paquetes de servicios de acompañamiento y de sesiones uno a uno. Cuidado que la que te voy a contar después de esta, porque esta es obvia, casi nadie la hace. Esto es una diferenciación en el mercado. Enseña a otros a hacer lo que tú estás haciendo. Cuando tú generas mucha experiencia y generas mucha adquisición de habilidades en torno a los procesos de acompañamiento, te vas a dar cuenta de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Tu primer programa, tu primer paquete de servicios o tu primer producto o servicio a vender es tu propia sesión para que tú puedas practicar y puedas generar un resultado y un testimonio y un caso de éxito. Pero es que tu segundo programa, que este es más high ticket incluso y más costoso que el primero, es enseñar a las personas a cómo hacer lo que tú estás logrando. Si lo que comparto lo refuerzo, entonces yo voy a crear mi propia certificación, yo voy a crear mi propio método y se lo voy a enseñar a otras personas. Voy a enseñar a otros a lograr lo que yo estoy logrando, a impactar como yo estoy impactando y a generar una transformación en su audiencia o en sus clientes como yo lo estoy haciendo. Esto no conlleva que tú te creas mejor que el otro, sino que en base a tu práctica y experiencia puedes enseñar a otros para ahorrarles un montón de tiempo y un montón de dinero. Dos ramas de negocio: sesiones uno a uno, tu paquete de acompañamiento, y dos, el que tú le enseñes tu experiencia y lo que tú sabes y tu propia metodología a otros. Y estos son productos distintos que se pueden vender de forma separada, incluso a públicos y audiencias distintas. ¡Familia! Continuamos. Punto o paso número 5. Dice así, crea tu escalera de valor. Hay mucha gente que se vende en redes sociales y dice, bueno, pues soy coach, te ofrezco una sesión gratuita o soy mentor para que puedas probar mi habilidad. Eso es una mierda. Tú recuerda que tienes que tener una escalera de valor. Entonces, la parte baja de la escalera de valor, si, imagínate que vamos a dibujarla. Un rotulador. Un segundito, familia, para hacerlo en excedencia. Vamos a dibujar una escalera de valor por aquí. Entonces, imagínate que esto fuese, creo que se ve desde aquí más o menos. Una escalera. Entonces, en la primera parte de la escalera, tu trabajo y tu, digamos, lo que tienes que hacer es generar confianza. Me pone aquí, conf. Entonces, tienes que generar confianza. ¿Cómo yo genero confianza en personas que no me conocen? Porque no te vas a hacer millonario o millonaria hablándole únicamente a la gente que te sigue en redes sociales o de repente haciendo amigos de amigos, ¿no? Tienes que empezar a generar confianza en gente que no te conoce a través de crear un PDF, un manual, un ebook, ofrecer conferencias online gratuitas en vivo y en directo, hacer algún tipo de webinar o de masterclass que dejes grabada, generando estrategias de apalancamiento con otros referentes dentro de tu sector que os podáis complementar y expandiendo el espacio que ocupas. Tienes que generar confianza. Para eso voy a aportar un valor masivo, distintivo y diferenciador gratuito al mercado. Según genero confianza, hay gente que va a decir, oye, ¿y cuáles son tus productos y servicios? Y tú vas a decir, pues mira, hagamos una sesión uno a uno, sesión uno a uno, en la cual te voy a explicar cómo puedo apoyarte en el proceso y ahí entra toda tu oferta irresistible que le vas a promocionar. Y de la sesión uno a uno puedes ir a tu paquete de coaching o a tu paquete de acompañamiento y de ahí puedes ir a un producto o un programa mucho más high ticket, mucho más preparado, mucho más completo. Entonces fíjate que aquí hay una escalera en la cual voy paso por paso. El primer objetivo y el más importante dentro del mundo del emprendimiento o el mundo de los procesos de acompañamiento, se cayeron los rotuladores, no importa, es el hecho de generar confianza con mis potenciales clientes. La gente piensa que un cliente solamente es cuando te compra, ¿no? Pero hay gente que va a asistir a tus conferencias online, que va a escuchar hablar de ti, que va a ver tu publicidad en redes sociales y que a lo mejor no te compra hoy, te compra dentro de 5 años, pero ya estás calentando constantemente a una audiencia y estás siendo lo que se llama un top of mind. Estás en la mente de las personas cuando piensan sobre la temática que tú dominas y les llega tu metodología y tu empresa y tu proyecto y tu visión y tu equipo y tu sistema a la mente. Y ahí es donde estás generando esa bola de nieve que se va a convertir en un impacto asombroso que va a reafirmar el autoconcepto que tú ya sabías que eras, que tenías y que podías crear ahí fuera. Familia, después de la escalera de valor, el punto número 6,
es acerca de ser el Neo de tu sector. Neo, el de Matrix. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que ser esa persona que reivindica una metodología distinta, que es diferencial, que se muestra auténtica, que comunica con pasión, con entusiasmo, que cuando estés compartiendo un contenido no tienes que gritar como un payaso ni parecerte absolutamente nada desde tu autenticidad. Tienes que ser disruptivo o disruptiva. Que la persona diga, wow, es esta persona, es que este referente combina distintas metodologías, tiene su propio método, al mismo tiempo tiene un nivel energético increíble, se mantiene cercano, humilde, honesto, transmite buena vibra, al mismo tiempo se le ve profesional, tiene casos de éxitos, testimonios, aporta un montón de valor al mercado. Sé el Neo, sé el top of mind de tu cliente ideal, de tu avatar, y aporta un valor masivo. Recuerda, no tienes que estar preparado para ser Neo, tienes que entregarte al proceso y la entrega va a producir que tú te prepares de forma intrínseca. Porque tú ya, o sea, fíjate en la diferenciación entre, esto es una metáfora, no sé si es una metáfora, es un ejemplo muy bonito. Hay muchas personas que juegan al tenis o juegan al fútbol para estar sanos. Hay gente que va a caminar, que monta en bicicleta o que va al gimnasio para ponerse fuerte o para estar sana. Y hay otras personas, fíjate el desde dónde se hace, que como saben que son salud, son vitalidad, y se perciben a sí mismos como gente sana, la consecuencia de ser alguien sano es jugar al tenis. Entonces ya no voy a jugar al tenis o ir al gimnasio para estar sano. Como estoy sano, hago eso. Es la diferencia entre la gente que cree que se tiene que preparar para poder entregarse y la gente que sabe que ya está preparada de nacimiento, que tiene un poder creador, que no puedes no crear, que estás constantemente proyectando aquello que tú crees acerca de ti mismo y estás solamente viendo lo que tú crees sobre ti, que estás creando realidad allá donde pones la intención, que tu mente crea aquello a lo que le das valor, tanto si es limitante como si es potenciador. Por consecuencia, entonces yo ya me voy a percibir como alguien preparado de nacimiento, nací preparado. Lo que voy a hacer es entregarme, rendirme a ese proceso, sí, rendirme a ese proceso, confiar 100% en que la vida me va a sostener y desde la entrega, la propia vivacidad, el propio autoconcepto que tengo acerca de mí ya va a predisponer la preparación, va a predisponer que yo tenga ganas de aprender, que yo tenga ganas de ir a por más, que yo tenga ganas de compartir todo esto que estoy sintiendo increíble con el mundo. Y familia, eso se nota. Y si lo haces de forma sostenida, te convertirás en un o una neo del mercado. Y eso marca toda la diferencia. Dicho esto, equipo, vamos a ir al punto número 7, que dice, piensa en el triángulo ves. ¿Ves? ¿Qué significa esto, Javi? ¿Qué ves? ¿Ves de qué? Bueno, pues apúntalo en tu cuaderno. Visión, visión, equipo y sistema. Tienes que compartir con todo el mundo tu visión, el para qué estás haciendo esto, cuál es la intención consciente que se encuentra detrás de crear un negocio de procesos de acompañamiento, de sesiones uno a uno. ¿Cuál es la visión que hay detrás de esto? Y con tu visión vas a poder enrolar a personas, vas a poder inspirar a otros, vas a poder a hacer que la gente se quiera sumar a tu proyecto, a tu empresa o aquello en lo que crees. Lo siguiente es el equipo. Tú no tienes que aprender todas las estrategias ni tienes que ser perfecto o perfecta. Deja de pensar que lo puedes hacer todo tú solo y piérdele el miedo que tenemos a invertir por quedarnos sin dinero. El miedo a perder y el miedo a ser insuficientes nos mantienen alejados de nuestra grandeza interior que ya viene intrínseca. Te recuerda tu poder creador, no tienes que hacer ni adquirir nada. Lo que tienes que hacer es quitar todos los pajazos mentales que te han impedido percibirte como la potencialidad pura y el ser creador que eres. Entonces, piensa en equipo. Yo no soy bueno en marketing. Entonces, yo soy bueno en crear contenido, creo, o me percibo así a mí mismo. Soy bueno creando contenido, soy bueno conociendo gente, soy bueno transmitiendo mi nivel energético, soy bueno colocándome de aquí delante y diciéndote, hey, te amo, gracias por consumir este contenido y te quiero aportar valor. Soy bueno en eso. Entonces, la gente que es buena en lo otro son contratados dentro de mi empresa, dentro de mi proyecto, pues un community manager, un copywriter, un trafficker, un programador, un asistente, un experto en funnels, etc. Entonces la gente que es buena en lo que le gusta hacer y en lo que tú no eres bueno o buena, pues bueno, busca un equipo, expándete a nivel de equipo. Recuerda, deja de pensar como alguien que es coach o mentor o consultor y piensa como un empresario o empresaria de ese sector. Para eso requieres un equipo. La forma en la cual tú vendas tu visión va a hacer al principio, cuando no puedes invertir una gran cantidad económica, que generes un equipo por vender muy bien tu visión. Y ese equipo necesita un sistema. ¿Cómo yo adquiero sistema? No tienes que reinventar la rueda ni crear un sistema nuevo. Fórmate con personas que ya estén viviendo y que ya estén haciendo lo que tú quieres generar. Y aprende su sistema. Implementa su sistema, aprende la estrategia y cuando combines la correcta visión o la empoderante e impulsora visión con el correcto equipo, con el correcto sistema,
te prometo que tendrás un negocio 6, 7 o más cifras. Y no tendrás que preocuparte por dinero ni por impacto, sino que será una bola de nieve que constantemente va a reafirmar el concepto que tienes acerca de ti. Soy muy pesado con esto del autoconcepto porque de ahí parte todo. El conflicto no está ahí fuera, el miedo está aquí dentro. Si tú aprendes a entregarte a ello y a utilizarlo a tu favor y lo trasciendes, vas a encontrar paz detrás de eso que te produce miedo. Visión, equipo y sistema. Javi, no tengo dinero para invertir. Créalo. Crea el dinero, muévete, conoce gente, ofrece proyectos, productos, servicios, crea formaciones, comparte valor, conoce gente, muévete, activa tu vivacidad. Y familia, para poder finalizar, que esto ya lo he mencionado anteriormente, debes de tener en cuenta tres palabras principales. Recuerda que te he compartido cinco conceptos, de los cuales tres eran estos. Define claramente tu promesa. ¿Qué puedes prometer? Si crees que aún no puedes prometer nada, perfecto, te vas a seguir formando, adquiriendo habilidades, practicando y desarrollando tu propia metodología, generando autoridad en el mercado. Crea tu promesa. La promesa nace de saber qué es, cuáles son los beneficios que alguien va a obtener al formarse conmigo. Haz una lista de tropecientos beneficios y los más poderosos, conviértelos en la promesa. Promesa, beneficios, oferta irresistible. Esa oferta que la gente diga, wow, no puedo no darme el permiso de hacer esto. Y familia, se acabó el vídeo de hoy. Por favor, repásalo varias veces, dale pause, escribe, comparte si te ha aportado un valor. Empieza a generar para este tipo de vídeos un cuaderno en el cual pues tengas ahí vídeos de Javi Rodríguez sobre coaching, negocios, emprendimiento, etc. Elevar el nivel de conciencia, lo que tú sientas y lo que tú elijas. Y empieza a estudiar el contenido y a compartirlo con otros. Repito, lo que compartes lo refuerzas. Espero que este video te haya servido, te haya aportado un valor. Te deseo lo mejor, te amo, gracias. Seguimos creciendo y ayudando a otras personas a expandir y elevar su nivel de conciencia y a poder vivir de aquello que ya saben que son, en propósito, evolucionando, familia. Os deseo lo mejor y paz. Te veo en el siguiente video.